What's up, my people? It's Rudy G, and I'm back with another video. Hola, Rosa, ¿cómo estamos? Aquí con otro video. Today's Sunday, guys. It's kind of cold. The rain's going to come down a little bit, but you know what? I'm dressed fresh today, guys. Got the Green Bay Packers hat. Today's Super Bowl, guys. Hope you guys' team wins. Kansas City Chiefs against the Eagles, guys. Me and Alex, we got a little $20 bet. I took the Eagles. He took Kansas City. But anyways, we're about to go to this nice little restaurant over here and let you guys check it out. Ahí andamos, raza. Lo vamos a llevar a un caminito ahora a un restaurante acá bien chido para que se las lleven bien a toda. Ok, ahí estamos. Bye. Rudy G, here's another one. Here we go. We are, guys, we are at the special restaurant. No. Oh, okay. No. Una para dos con parrilla, por favor. Claro que sí. Puede ser. Una de estas mesas están disponibles. Pásale. Adelante. ¿Cuál quieres? ¿La en medio? ¿Esta? Ok. Alright, guys, we're at this nice spot. It's a Korean place. It's basically like Korean barbecue, guys, and if you can see, they got a nice little bar set up right here. Small spot. We are in Plaza Tijuana. Okay. Aquí andamos, raza, ya saben, aquí en Plaza Tijuana, el lugarcito este que se llama Korean House, donde es pura comida coreana. Ahorita vamos a ver si les gusta y todo, ¿ok? Vamos a chequearlo. ¿Ya está prendida? Sí, ya está prendida. Ahí está, para que se agarren las manos. Ok, guys, aquí ya prendieron la parrilla. Ya se está calentando la parrillita, ya hay lumbre aquí. Aquí le prendieron a esa. Ok, guys. So the fire is on, it's already getting hot. We ordered a special order, guys. So we got the order, guys. It's all you can eat per person. Have a certain price. It's about like $20 per person, all you can eat. So you cook your own meat and you keep eating it nice and fresh. And if you want more, they'll bring you more, guys. And then on top of that would be, of course, the sodas. But right now they're about to bring the food. Okay, guys, aquí estamos, es todo lo que puedas comer. Te van a traer carne de res, de puerco, de pollo, camarones, las vas cocinando y verduras, y la vas comiendo. Y si quieres más, te traen más. Es todo lo que puedas comer, ¿ok? Todo está suave. ¿Qué onda, Alex? ¿Está lista para comer todo? ¿Sí? Sí. ¿Es tu primera vez comiendo la Korean barbecue? Sí, es mi primera vez. No es comida coreana, es comida coreana con de barbecue, pues. Barbecue coreano, es lo como se le dice, pues. Pero, ¿está suave, verdad? Sí. Y tienes frío, ya te calientes ahí las manos. Aquí, mira, puedes mirar un poquito aquí el menú. Este es el menú, guys. Como te lo voy a enseñar, lo coordenamos y cuánto cuesta, ¿ok? Sepan, se den cuenta. Este es, como miran aquí, es cobran, son $320 por cada adulto, ¿ok? Y aquí viene, tipo de cortes, res, cerdo, ¿tienes? Y con todo esto. Okay, guys, vamos a calarle, checar este lugar. Como les digo, está muy a todo dar, está muy chido. Aprovechando el calor de la parrilla. Muy de lujo. Ribeye. Bulgogi, galbi, champiñón, camarón, les decía un poquito de kimchi de pepino. Fish cake, kimchi de napan, cebollita marinada en soya dulce y este es sangmu. El sangmu es un nabo coreano, se los recomiendo con la res. Ayuda a intensificar el sabor de la carne. Okay. En un momento vuelvo con la sopa. We got a ribeye right here, guys. We also have our rice right there, nice and hot. We have our stuff right here. Yeah, echa camarones aquí. Con las pizzas.
Come on, girl. You gotta make this shit happen now. Come on, ¿vamos a hacer todo un putazo? ¿Ok? ¿Qué? Dale, échale de aquí. Trying to cook that food. No, todo, ¿no? Para que tengas como echar de más cosas. Le doy una sopita, muy rica, la sopita, el kimchi, aquí ya está cocinando la carne, ya vamos llegando a cocinar, acabamos de llegar muchas coreanas aquí, de otro país, míralas, 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 míralas. Here we go, guys, we've been eating some rice, we got some soup, some shrimpies, bomb. Just turn it off. Ahí está mi vieja, era disfrutando sus comancitos. ¿Verdad, amor? ¿Están buenos? Sí. Vamos aquí. Kimchi. Los pears. Mira toda. Mírala, mírala, mira cómo se disfruta la comida, es rica. ¿Eh? Yeah, this ribeye steak, so good, guys. Everything's good. You can see, we're going to all the meat now. It's done. She's making herself. Así es como es un taquito coreano, man. Se le pone la lechuga primero, luego carne. ¿Cómo le vas a echar? Salsita esa, salsita, vamos a eso, pollito, salsito. Está tapando un taquito coreano. ¿No sé cómo se llama? Ah, coreano. No, kimchi. Así. Enrolla. Un taquito coreano, ¿eh? Uh-huh. Algo bien, ¿no? Yo tengo té de ginger, y ya tiene té, no me acuerdo cómo se llama este té que tiene ella, pero está bueno, ¿verdad? ¿Cómo sabe? ¿Sabe rico? Sí. Ahí vamos, guys. So, ya vamos a la segunda ronda. Here we go, guys, second round. Más camarones. More of everything, guys. Now, they're gonna bring a new grill. Toma, agárrate eso para ti. They're going to replace the grill, guys. ¿Qué dice mi amor? ¿Llamero? ¿Llamero Viena? Yo también ya casi. Ya nos chingamos todo. El ribeye estaba excelente. Pero todo estaba muy rico. Ya casi ya. Más dos rondas de carne tuvimos. Todo está rico que no dejo de comer. Y aquí es lo que pasa, que como comes cosas chiquitas, comes más. Meten un platote enfrente de sí, que estás traguita y te llenas de volada. Pero si estás come y come, poquito, 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 pues como que no te llenas, ¿verdad? Pues está rico. Vamos a seguirle, vamos a seguirle. Mira que se veía buena ahí. ¿Cuál? No sé cómo se llama. ¿O de alcohol? Creo que sí, o ah. Bajo, no sé cómo. Ok. ¿Te gustó el lugar? Sí. Ok. Del 1 a 10, el lugar, ¿cómo se mira? ¿Cómo sentiste? Del 1 a 10. ¿Un 10? Ok. Del 1 a 10, ¿cómo te sirvieron la persona? Muy bien, un 10. ¿Un 10? Excelente servicio. Del 1 a 10, ¿cómo te gustó la comida? Un 10. ¿Un 10? No me gustó, me encantó. Ok. ¿Y la última?
del 1 al 10, tu experiencia, como venir, conocer, probar, toda la experiencia 100%, del 1 al 10, ¿qué le das? 10. ¿10? All right. Ahí está, para que vean. Ok, guys, entonces ya miraron a Lexi, le encantó. Y la entiendo porque es su primera vez comiendo Korean barbecue. So Lexi gave the whole place a 10. The food, the service, the place itself, and the experience, she gave it a 10, from 1 to 10. And I understand that because she's never been to a Korean place before. Or a place like this where they cook in front of you type stuff. It was her first time. So she enjoyed it, you know? And that's good. For me, I've been around a lot of different restaurants. And I know more about food. The experience for me, from 1 to 10, I give it an 8. The food, I also give it about, I would say an 8. It's pretty good. It's because I cooked it myself, guys. The restaurant, the little spot, I'll give it like a 7, 6.5, 7. It's okay, it's small. It could be a little bit better. I seen way better, of course. That's why. But the overall experience, I give it an 8 as well, because you know we don't do this too often. We don't come out here and eat Korean barbecue that often. So you know it was fun. It was a lot of fun. It was different. I enjoyed it. Hasta ahora entonces, yo le di este lugar, le di un 8 por la comida, un 8 por el servicio, un 8, un 7 por el lugar, cómo se mira, cómo me siento. La experiencia le di totalmente un 8. ¿Por qué? Porque yo ya he ido a muchos lugares de estos y he conocido lugares que son mejores, que están más amplios, más grandes, más lujosos, claro. Pero la experiencia me gustó mucho porque no frecuentemente venimos a comer comida coreana, ¿me entiendes? Y ya tenía como un año, algo así más o menos, que no había venido a ese lugar. Entonces para mí fue algo bonito, me gustó la experiencia, la comida fue diferente, los sabores, todo estaba bien, guys. Entonces ya sabes, aquí estamos en Playas de Tijuana, guys. Aquí entrando casi cerca del Carl's Jr. Pasando el Carl's Jr. a la mano izquierda, estamos pegados a la farmacia Ahorro. Y se llama Korean Barbecue House, Korean House, el lugar. So here we go, guys. You know, the place is pretty good. We liked it. It's a good experience to come out and do something different. You know, have something other than just tacos. So it was really, really a good experience, guys. All right. Okay, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Benjamín Bello. Tuve el gusto de tenerles esta tarde. Nos encontramos ubicados en Korean House. La experiencia coreana, vengan a visitarlas aquí. Estamos sobre Paseo Ensenada, enfrente de referencia de un gimnasio, al lado del Carl Jr. Excelente comida, tenemos el estilo San Cusán, para que vengan a visitarnos, el todo incluido. Ya mi comensal favorito les va a estar explicando más o menos cómo va a detalle en su canal. Visítenlo, recomendado al 100. Ok, gracias. Por okay. Nada, con mucho gusto. All right, go-getters. It was a great experience, guys. I love this place. And I'm gonna tell you what, I got my bill. It was like 20 bucks per person, all you can eat. It had prime rib steak in there, shrimps, and all kinds of food, guys. It was really, really, really good. I was so happy with it, guys. So if you guys have been watching my video thus far, go ahead and hit the subscribe button, guys. Hit the notification bell, guys. And hit them comments, guys. You guys got any questions? Let me know. I'll tell you exactly how to get to this place. And we'll make it happen. Ahí estamos, raza. Estaba la comida muy, muy sabrosa, deliciosa. Estaba súper barata. Eran como 750 pesos por todo y todo lo que puedas comer. La experiencia estaba fenomenal. Lo recomiendo en su lugar 100% que vengan aquí otra vez a comer este lugar que es auténtico comida coreana, barbecue. All right, guys. Thank you for everything. Much peace and love. God bless each and every single one of you guys. Remember, think positive. Stay on the higher level, the higher frequency, guys. Nothing negative, all positive, all right? Peace.